la frase "Este es un sueño cumplido", el estudiante Juan David Guzmán Oyola resaltó la construcción del nuevo internado para la institución educativa rural Palma Arriba del municipio de La Montañita. Agradeció la entrega de esta obra que ofrece atención integral en educación a niños de esta zona apartada, que hoy se sienten felices de estrenar aulas de clase y habitaciones. Primero que todo, muy agradecido con nuestro gobernador Álvaro Pacheco, que fue, creo que, el principal que encabezó este proyecto. Pues gracias a él, pues fue un sueño cumplido para los estudiantes de poder tener un nuevo internado con sus buenas condiciones y bien adecuado como lo necesitábamos. Y pues no me queda agradecido con él, y que pues así como él es bueno para gestionar proyectos y todo, pues que siga con la mano con el Estado y los gobiernos haciendo buenas obras y proyectos para la educación, para la salud y demás que necesidades que presenta, digamos, una sociedad. Yo me siento feliz por tener a mis compañeros tan contentos de este nuevo proyecto que ha realizado nuestro gobernador. Muchas gracias, agradecerle a él por su colaboración con nuestra institución y poder traer este internado a la institución educativa Palma Arriba. Pues muy chévere, porque la verdad, pues ahora donde estábamos durmiendo, pues quedaba muy incómodo, porque la verdad no teníamos las baterías sanitarias allá adentro ni nada, pues siempre afuera. Y pues entonces, en cambio, ahorita la que ya está, pues está muy chévere. Primero, para darle gracias a Dios, porque siempre fue uno de mis sueños poder tener un espacio de mejor calidad para nuestros niños, ya que siempre hemos tenido son aulas de clase para poder sostener la cobertura acá en la institución. De hoy, un día muy especial, muy feliz de recibirla. Gracias al señor gobernador por este proyecto, y sobre todo gracias por tenernos en cuenta nosotros los rectores, porque él nos citó a nosotros y nos pidió que nosotros mismos eligiéramos las obras de prioridad, la necesidad que teníamos, y sin pensarlo dos veces, obviamente la necesidad y la prioridad aquí en nuestra institución era el internado como tal, para tener un espacio bien hermoso y con la capacidad que de verdad necesitamos acá en la institución. Estoy muy agradecida, muy contenta, y gracias a Dios por esto y a nuestro gobernador. Estamos en el municipio de Montañita realizando el recibimiento de las obras de infraestructura que se venían ejecutando desde el año 2018. Estamos en la institución educativa de Matehuala, donde recibimos el laboratorio con los niños de media, porque ellos son de décimo y once y reciben laboratorio para trabajar en lo de química y física. Y nos encontramos también visitando Palma Arriba, el internado, que es para una capacidad de 100 estudiantes. En estos momentos tenemos 40 niños internados, pero esperamos que lleguen más ya con la nueva construcción que tenemos en nuestro internado. Un internado organizado para salón para niños, salón para las niñas, también cada uno comprende también las baterías sanitarias, 3 baterías sanitarias por salón, y tenemos organizado también la zona húmeda y el sitio para el cuidador de internos. Está muy feliz la comunidad educativa aquí recibiendo las obras que es gestión del señor gobernador. El valor de estas construcciones asciende a 520 millones, el valor del laboratorio y el internado de Palma Arriba. Pues ellos es una alegría indescriptible, muy agradecido con el señor gobernador, así lo manifestaron. Realmente estas obras no se veían en las instituciones educativas. Para ellos es algo novedoso, algo hermoso, y saber que se les ha tenido en cuenta y que va a mejorar su calidad de vida. De antemano agradecerle por el aula que nos acaban de ofrecer, que es el aula de química. Para nosotros es un gran salón, es un gran progreso, un gran avance, porque no contábamos con un aula decente, no contábamos con el material para trabajar nuestras clases de química. Agradecerle la gestión de nuestro señor gobernador, porque se acordó de nuestra institución, nos ha donado acá el laboratorio, en compañía de hoy que tenemos la presencia de nuestra secretaria. Agradecerle a ella por habernos dado la oportunidad de tener este beneficio grande, que los niños lo necesitaban para mejorar la calidad educativa. Gracias por esta infraestructura que nos han donado, y muchas gracias a nuestro señor gobernador y a todo el equipo con que se hizo posible este trabajo. Hoy es un día feliz, señalaron los docentes,
porque así se garantiza la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase. Son 24 estudiantes los beneficiarios del servicio del internado. Sin embargo, el gobernador Pacheco Álvarez dijo que son 183 aulas que son intervenidas, entre ellas, por ejemplo, la institución educativa Sabio Caldas del Centro Poblado de Santuario, donde fue construida su batería sanitaria y se construye la cubierta del polideportivo de la institución, obras anexas a los mantenimientos viales, electrificación rural y al saneamiento básico, se informó. Hoy queremos hacer la entrega oficial al señor rector con el alcalde, con las dos primeras damas municipal y departamental, el equipo de la Secretaría de Educación, que son los que están llevando a cabo el desarrollo, el seguimiento, la vigilancia, que se cumplan a cabalidad con las obras. Por eso he venido y he hecho un recorrido a lo largo y ancho del departamento, entregando las que más podamos para que sean ustedes los que hacen la vigilancia y el seguimiento, profe, de estas mismas obras con calidad. Agradecemos a los contratistas, que sin lugar a dudas son obras de calidad y que eso es lo que está pidiendo la gente. Entonces, en nombre de este gobierno que represento, la inauguración es más para ustedes, niñas y niñas, para que aprovechen estos espacios. Pues en nombre de todo el internado, en nombre de los docentes y toda comunidad educativa que nos acompaña, queremos agradecerle antemano al gobernador, al alcalde y a todo su equipo de trabajo por esta maravillosa obra que nos han construido en esta institución. Estamos muy honrados y satisfechos con la labor y gestión que ha desarrollado nuestro gobernador, ya que ha tenido con muy buena mirada designar recursos importantes para nuestra institución. Es así como el día de hoy nos está entregando una unidad sanitaria, haciendo entrega de la sala de bilingüismo. Además, pues queda el compromiso de la cubierta, que ya prácticamente en unos días va a ser un hecho, y son indudablemente obras que significan bastante para nuestra comunidad. En nombre de la comunidad educativa de Perpetuo Socorro, quedamos altamente agradecidos con el señor gobernador, los estudiantes, los padres de familias, los docentes y el cuerpo directivo. ¡Gracias!